Ganke acertó. El Amigi captó una señal de este satélite. Veamos qué tenemos aquí. Esta cacería no me enorgullece. Es una mancha en mi legado. Una desgracia. Pero mortal al menos. Encontradlos. Matadlos. Kraven. ¿Cuánta gente tiene este tío en su lista? Un dron. Usa los satélites para rastrear sus objetivos. No dejaré que te escapes. Estoy recibiendo un pico de datos del dron. Si sigo su estela durante el tiempo suficiente, mi traje puede extraer los datos y llevarme directo a Astari. ¿Estos trastos tienen bombas? La descarga pinta bien. A este paso el traje se va a quemar. Lo estoy perdiendo y es mi única oportunidad de encontrar a Lee. Deberían estar los datos. Vale, Kraven. ¿Dónde has metido a Lee? ¿Qué? ¿Todos los objetivos se han corrompido en un archivo? El dron no tenía datos sobre Lee. Pero esta gente necesita mi ayuda o acabarán con las cabezas colgadas en la pared de Kraven. Si hay más pájaros por ahí, podría descifrarlos para descubrir las identidades de los objetivos antes de que sea tarde. Debería subir los datos a los Speeder servidores. Pete querrá ver esto. ¿Harry? Hola, ¿estás con Pete? Hola. No. Mira, te vi persiguiendo a ese pájaro robot en las noticias. ¿Necesitas algún tipo de asistencia técnica? ¿Como con la aplicación o algo así? La verdad es que ya tengo a un colega en ello. Entendido. Lo siento. Es que me siento inútil y mi madre siempre decía, si la oportunidad no llama, construye una puerta. Aunque ya no esté, aún le sigo pidiendo consejo. ¿Eso es raro? Nah, a veces me pasa lo mismo con mi padre. Me alegra saber que no estoy solo. Gracias. Y suerte ahí fuera. Para ti también. Quizá no me vendría mal algún consejo. Hola, papá. Me vendría bien un poco de ayuda. Hago todo lo posible para encontrar a Lee, pero nada funciona. Ya sé lo que dirías. Un héroe es alguien que nunca se rinde. Y yo no... No sé qué otra cosa hacer. Quizá debería ignorar todo lo demás y emplear todo mi tiempo en buscar a Lee. No. Si la gente necesita ayuda, ayudaré. Y encontraré a Lee. Si Pete está muy ocupado... Soy Spider-Man. Puedo encargarme de todo. Deséame suerte. Supongo. Gracias, papá.
Te quiero. Bueno, ¿quién necesita ayuda? Parece que un grafitero se ha pasado de la raya. Mejor voy a ver qué pasa. No dejaré a los ladrones entrar al edificio. Hola, MJ. Hola, Miles. Acabo de hablar con Pete. Va de camino a la casa del Dr. Connors en Queens. Prepárate en caso de que necesite ayuda. ¿En serio? ¿Te ha pedido Pete que me llames? Bueno, no, pero he pensado que dos Spider-Man son mejor que uno, ¿no? Claro. Vale, gracias, MJ. Diría que no me necesita. A lo mejor puedo ir a ver a Hayley un rato. Espero que Connors esté en casa. Y que aún tenga a su otro yo bajo control. ¡Doctor Connors! ¡Doctor Connors! ¿Está aquí? ¿Cuánto tiempo ha estado sonando? La familia de Connors. Su mujer se llevó a su hijo tras el primer desastre de Lizard. No es que Kraven le importe. El cuarto de su hijo. Amante de los animales. ¿Doc? Connors estuvo aquí. Y por lo que parece, estuvo luchando por su vida. ¿Investigación de recombinación genética? Vino a casa para curarse. No debe de ser fácil hacer experimentos en el salón. La leche. ¿Qué le ha hecho Kraven, Doc? Muestras de sangre para un analizador de genoma.
¿Connors tiene un laboratorio aquí? Entonces pasó por aquí. ¿Cómo es que aún sigues en pie? ¿Hola? El teclado no tiene números. Las teclas tocan notas distintas. ¿El código es una canción? Debería investigar la casa en busca de algo musical. A Connors le gustan los secretos. Este laboratorio los mantendría a salvo a él y a su familia durante sus episodios. Terrarios para las pruebas iniciales de regeneración de miembros de Connors. Nunca me contó cómo perdió el brazo. El sensor de movimiento activó las cámaras de seguridad hace media hora. ¿Qué es lo que me... ¡Han metido! Intentaba hacerse un análisis. Vamos, doctor Connors, luche. Kraven va a pagar por poner a Connors y a su familia en peligro. No pudo contenerlo. Justo como le gusta a Kraven. Sangre de Connors. Abrir la puerta. La bestia podría estar aquí. Ni siquiera te lo imaginas. Eres una presa gloriosa, digna de Kraven. Dejad que os diga cómo va a ir esto. ¡Dejad en paz a Connor! ¡No se merece esto! Pero si Kraven a vosotros queréis ir a por él, os les veréis conmigo. ¡La mira! ¡Atrapadlo con vida e ileso! ¡Fuego! ¡Que os pegue! ¡Cacería de Lysard! ¡Acaba aquí! ¡Que desgarren! ¿Acaso sabe Kraven lo que le ha hecho a Connors? ¡No estará salvo para siempre! ¡Todo para demostrar algo! ¡Disparad! ¡Objetivo ardido! ¡Date solo un juego para él! ¡Lysard y tú seréis unos trofeos espectaculares! ¿Cree que quiere una cacería? ¡No le daré una que no olvidará jamás! ¡Venga, araña, pégame! Satélites escaneando transmisiones activas.
Triangulando posición. Objetivo localizado en Lonja de Harlem. Reúnan los equipos. Lizard está al otro lado del río. No voy a llegar a tiempo. ¿Siglo XIX? Me flipan las trenzas. Vale. Ya, vale, sí, lo veo. Lee, sigue ahí fuera. La ciudad me necesita. Necesita a Spider-Man. Espera. Pete, ¿qué pasa ahí? ¿La lonja? Sí, allí estaré. Lo siento. Te escribiré. Es preciosa. La pintura del mural. Va siendo hora de que me llame Pete. Oye, ¿qué tal con Hughie? Tengo que irme. Lizard anda suelto. Me vendría bien que vigilaras. ¿Lizard? Y Hailey cree que estoy loco por querer encontrar a Lee. Todo el mundo lo piensa. Te estamos protegiendo. La venganza no... No busco venganza. Papá siempre creyó en las segundas oportunidades, pero no se trata de eso. Mi trabajo es proteger a la gente, no al revés. Lo pillo. Vale, voy a poner en marcha el equipo. No hay nadie, pero echaré un vistazo. Al final sí tendré compañía. ¡Todos fuera! ¡Andando! ¡Vamos, vamos! Alerta, se está alimentando. Usan drones para rastrear a Lizard. Quizá también pueda aprovecharlos. ¿Un sistema de defensa pasivo? ¡Es mejor saberlo! ¡Mantendré las distancias! Que encuentren a Lizard primero. Me ocuparé de ellos. Separaos. Si encontráis al lagarto, no ataquéis por libre. Tío, tengo tus imágenes del puesto de combate. ¿Cuántos cazadores? ¿Usan los drones para encontrar a Lizard? Eso creo. ¿Por? Tengo una idea. Me pondré con ella mientras despejas el arma. Y que no te piquen las chinches.
sueño. ¿Has visto algo? Es lo mejor, créeme. ¿Informe de la patrulla? Cazadores, comprobando. Ya voy para allá. ¡Por aquí! ¡Comienza la cacería! Me ha visto, ¿no? Tienes mala cara. Nunca me canso de verte repartir leña, en serio. Y tenemos pajarito. A ver si tu traje puede anular la placa base del dron. Vale. Voy a probar. Vale, emparejando el traje, ya. Bendito Onix. Vale, reiniciando el altímetro y... ¡Está vivo! ¿Cómo me ves? Como un dron robótico, tío. Y un dron robótico que rastrea a Lizard. Genial, y qué rápido. Ha pasado por aquí. Vale, esto se controla como un tanque. Esto va a salir mal. Ganki, ¿todo bien? Sí, pero este camino está bloqueado. No te estreses. Nos vemos al otro lado. El garaje podría llevar a Ganki y a Lizard. Vamos allá. Tengo que salir de aquí. Eso no es cosa de Ganki. Supongo que esta noche toca sushi. Sí que era él. Descubramos qué hay tras la puerta número uno. Tío, ¿dónde narices estabas? Ni idea, pero he visto algunas cosas. Yo también. Vamos a buscar al tal Lizard. Vale, sí. Aunque el dron no lo encuentra. Puedo oírlo.
Tiene que estar por aquí. Casi me arrea con la cola. Es difícil de saber. Los datos de rastreo del drone están incompletos. El mecanismo falla. Solo es su piel. ¿Eso significa que está creciendo? Y que tendrá hambre. ¡Hala! Tío. ¿Traje nuevo? El edificio está lleno de cazadores. ¿Has visto a Connors? Sí, Ganky lo está rastreando. Hola, señor Parker. O sea, señor Spiderman. Eso es. Pero aún faltan datos. En eso puedo ayudar. ¿Eso es sangre? Un segundo. Colocadla aquí. Escáner integrado. Es útil. ¡La leche! ¡Unos datos perfectos! Un momento. Vale, creo que lo tengo. ¡Ganky, tranquilo! No he sido yo. Yo tampoco. Ni siquiera tengo estómago, así que... ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Y lo quiero vivo! No podemos perder a Connors. Harry se muere. Y él es el único que puede ayudar. Ni de coña. Acaba con los drones. Yo voy a por las motos de agua. ¡Spiderman está aquí! ¿Puedo llevarme esto? Esto es muy, muy emocionante. Ándate con ojo, tío. Cuidado con los drones. Tranqui, creen que soy su colega. ¡Spiderman! ¿Teniendo una fiesta sin mí? Un río, en realidad es un estrecho de mar en el que Spider-Man está luchando ahora mismo. ¡Agárrense! ¡Tú ayuda a los del barco! ¡Bien! ¡Yo voy a por esa ave asesina! ¡Te advertí que no fueras a por Connors! ¡Esto es culpa tuya! ¿Nubes de veneno? ¿Eso es todo? Casi he terminado. Los civiles están a salvo. ¿Cómo vas? ¡La nave de combate no ceja! Voy contigo. Entre los dos acabaremos con ella. ¡No hay tiempo! ¡Te tengo! ¡Hora de explotar, chico! ¡No, no, no! ¡Spiderman tiene! ¡Defensa! ¡Spiderman! ¡Aguanta! ¡Por aquí! ¡El de los tentáculos! ¡Vamos, vamos! ¡Agárrate, vamos!
Está detrás de ti. Lo sé, lo sé. ¡Hala! Esquía más rápido. ¡Vuela más rápido! ¡No quiero ser comida para lagarto! ¡Oh! ¡Sea su final! Intento eliminar la nave de combate, pero no consigo atacarme. Pero yo sí puedo. Soy uno de ellos, ¿recuerdas? Tron, eso es. ¡Hit! ¡Ali-up a la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ali! Se nos ha escapado. Da igual, Pete. Tengo el rastreador. Vamos, tío, antes de que se aleje. No. Es mío. ¿Estás seguro? Tiene unos dientacos. Yo también. Normalmente no suele ser así, ¿verdad? No. Él nunca es así. Según el rastreador, Connors está en las alcantarillas del Upper West Side, andando. ¿Ha habido suerte en casa de Connors? No, pero lo estamos rastreando. ¿Qué pasa? Nada. Lo que quiere decir que algo. Miles estaba desconcentrado, casi teníamos a Lizard. Seguro que estaba intentando ayudar. A veces es más fácil hacer las cosas yo mismo. Eso no es justo, Pete. Somos un equipo. Necesitamos a Connors a la de ya. Por Harry. Vale. Avísame cuando lo encuentres.